Hola, 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 ¿qué tal? Aquí en SaldiMA y esto es un nuevo vídeo de Top 11. Bien, chicos, hoy os voy a enseñar un pequeño truco, ¿vale? Para tener un equipo titular con mejor calidad, ¿vale? Lo que vamos a hacer es venir aquí a plantilla, ¿vale? Y vemos aquí todos nuestros jugadores. Vamos a poner que los queremos vender. ¿Vale? Le vamos a dar vender. Le vamos a dar aquí también a vender. Y vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Con todos nuestros jugadores. No os preocupéis, ¿vale? Porque esto no significa que los vayáis a vender. Desde que vosotros ponéis aquí lo de vender jugadores hasta que llegan a la subasta, ¿vale? Suelen pasar 2-3 horas. Entonces no os tenéis de qué preocupar. ¿Vale? Vamos a dar aquí uno por uno toda la plantilla, ¿eh? Hay que hacerlo con todos los jugadores suplentes y reservas. Le vamos aquí a ir dando. Ya le hemos dado. Es un poco pesado, pero. Les digo que si hacen esto cada día van a perder pues unos pocos minutos y les va a ayudar bastante, ¿eh? Les va a hacer que bueno que tengan un equipo con lo que les interesa con mejor porcentaje, ¿eh? Porque a lo mejor en un día solo no se nota, pero a lo largo de una temporada les digo yo que sí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues muy sencillo, ahora se lo cuento, ahora lo verán aquí. Estamos ya terminando. Nos quedan solo tres jugadores. Los titulares no hay que ponerlos a vender. Bueno, no nos deja más. Pero bueno, la probabilidad de que nos toque un titular va a ser mucho más alta, ¿eh? Lo que vamos a hacer es venir aquí a inicio. Y aquí donde pone nuevos elementos en el asistente, en el pack de obtener habilidad. Lo que vamos a conseguir con esto es que un jugador de nuestro equipo, de nuestro 11 titular, siempre reciba la bonificación del 4%, ¿vale? Como podéis ver, Arseni, el jugador que dopé en el último vídeo, ha recibido la habilidad, ¿vale? O sea, ha recibido un 4% y esto haciéndolo cada día va a hacer que todos vuestros jugadores tengan un 4% adicional. O sea, a todos no, uno de ellos cada día va a tener un 4% adicional, pero siempre va a ser un jugador de vuestro equipo titular, ¿vale? Que de la otra manera pues siempre es aleatorio, ¿eh? Entonces, una vez hecho esto, aquí damos a todo. Una vez hecho esto, nos volvemos a plantilla. Y lo que vamos a hacer es anular las ventas, ¿eh? Contrato, cancelar. ¿Ven? O sea, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada porque el tiempo, ya les digo, tienen que pasar 2 horas. Para que se realice la venta, ¿eh? Pero siempre que hagan esto, ya les digo, ¿eh? Les va a ir súper bien, les va a ayudar a que su equipo pues tenga mejor calidad, ¿eh? Porque un 4 cada día, les digo yo que se nota. Siempre si alguno de nuestros jugadores pues va aumentando. Y bueno, vamos a acabar aquí de anularlos todos. Vamos a ver. Aquí Zahirian ahora. Espero que les haya gustado este vídeo, que les pueda servir. Hay gente que no conocía este truco, hay otra que supongo que sí. Y nada, chicos, si quieren suscribirse, yo les animo a que lo hagan. Espero que les haya gustado el vídeo. Esta vez ha sido muy, muy cortito. Era simplemente para contar esto, ¿vale? Estamos en una nueva liga, nosotros. Estamos en una nueva liga. Que la verdad que creo que es la liga más difícil en la que me he metido nunca, ¿eh? Porque son todo amigos, gente que conozco y todos son equipazos, ¿eh? O sea, estamos en una liga complicadísima, creo que es la más difícil que me ha tocado hasta ahora. Y bueno, simplemente esto. Así que nada, como les he dicho, espero que les vaya todo muy bien. No duden en suscribirse, darle un buen like y hasta la próxima, chicos. Nos vemos, chao, chao.